estamos ya protegidos, tanto yo como mi bebé, y es lo que más nos preocupa, ¿no? Porque somos la población vulnerable igual que los adultos mayores. Estamos muy contentos porque para nosotros es como decir, es una esperanza de vida. Con el soporte logístico y apoyo de Antamina, la vacunación COVID-19 se espera culminar en el mes de octubre, logrando proteger a 885.000 ancashinos de 18 a más. Hemos firmado un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Dirección Regional de Salud Ancash, con el objetivo de poder apoyar la implementación inmediata del plan de vacunación regional. Gracias a ese compromiso social se ha logrado pues esta importante donación de los equipos de cadena de frío, refrigeradoras Ainsline que fortalecerán el almacenamiento de las vacunas, recurso humano también que fortalecerá las intervenciones de vacunación en los distritos más alejados de nuestra región. Asimismo, el servicio de transporte tan importante para el traslado de las vacunas a los lugares más alejados de nuestra región, para el traslado de las brigadas de vacunación. Y ya sabiendo que está con su primera dosis, ya podemos estar un poco más tranquilos. Ya no solamente yo, sino también mi bebito ya está protegido. Estamos acudiendo tanto a zonas rurales, zonas urbanas, en búsqueda también de los pacientes que no pueden llegar, como personas discapacitadas, personas postradas. Me siento muy tranquila y agradecida con todo el avance de la vacunación que está haciendo conforme acá en Casma. En gestión del gobierno regional, la Diresa y Antamina, pues se consigue 7 camionetas que nos van a dar en sesión en uso, que van a estar asignadas una Diresa, una a cada red, inclusive viene con chofer. Tenemos puestos de salud IPRES alejadas, que llegar hasta esos puntos es muy complicado. Con estas movilidades, con estos apoyos, se va a facilitar el trabajo y los equipos van a poder llegar a su destino y hacer mejor el trabajo. Apostando a lograr con prontitud la cobertura de la vacunación a los mayores de 18 años en toda la región, estaremos contribuyendo a que todas las actividades sociales, económicas y de gran importancia para nuestra región se empiecen a desarrollar con normalidad y retornen en todas las comunidades. Recordar a toda la población que, y a todas las familias que una persona vacunada en la familia asegura la protección de los demás miembros de la familia. Además que la vacuna es una esperanza de vida. Gracias por la vacuna. Gracias por la vacuna.